Muy buenas tardes, amigos de Visión y Desarrollo. Gracias por acompañarnos en un programa nuevo donde vamos a estar tratando un tema de actualidad a un día y una hora no común, pero bueno, se debe a que hemos tenido algunos temas personales, sobre todo con el asunto de la vacunación, al menos de mi parte, que me impidió poder hacer el programa el día de ayer, pero bueno, estamos aquí para presentarnos. Y tenerlos al corriente para discutir sobre algún tema de actualidad el día de hoy. Y precisamente vamos a tocar el tema de la actualización de cómo marcha la vacunación en el país y adicionalmente el anuncio que hizo el gobierno o las autoridades de salud de la presencia de la temible variante Delta y Delta Plus en el país. Nuestro compañero Andrés Minuche no va a poder estar con nosotros en vivo, puesto que él también el día de hoy tuvo que cumplir con la responsabilidad de vacunarse, pero nos ha dejado grabado su participación y además hizo una reseña de todo el proceso que él pasó allá en Machala. Y lo veremos más adelante. Así que, ya poniendo el tema sobre la mesa, vamos a pasar a escuchar el saludo y bienvenida que nos dejó Andrés. Amigos y seguidores de Visión y Desarrollo, un saludo fraterno desde la ciudad de Machala, Arturo, hacia la perla del Pacífico. Justamente, esta semana, el país se conmociona nuevamente por el tema sanitario. 10 casos confirmados de la nueva variante Delta COVID-19 aparecen en el país. Pero lo preocupante es que 8 de esos 10 casos se encuentran en la provincia del Oro y especialmente en la ciudad de Machala. Y 2 de los 10 casos son originarios de nuestra ciudad, a pesar de que fueron trasladados a Guayaquil. Nuevamente se prenden las alarmas en el país y se anuncian algunas medidas para tratar de enfrentar esta situación. Vamos en este programa a analizar y a comentar lo ocurrido durante esta semana en el Ecuador acerca de la variante Delta COVID-19. Adelante, Arturo. Bueno, entonces, como es costumbre en el programa, vamos a iniciar con cierta data que nos dé un poco de contexto sobre lo que vamos a tratar. ¿Nos ayudas, producción, con las diapositivas? Ahí está. Esta es una data actualizada al 14 de julio, donde vemos el avance de la vacunación en el país. Y podemos notar con mucho agrado que a partir de justamente el 24 de mayo, que es donde asumió el presidente Guillermo Lasso, ha habido un repunte importante. Obviamente, hubo un poco más de disponibilidad de vacunas y eso ayudó muchísimo a este proceso. Pero vemos cómo ha ido incrementando rápidamente la cantidad de vacunados, tanto en primera dosis como de dosis completa. Sigamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver un comparativo, ¿no? Nosotros la semana pasada ya habíamos tocado este tema en el programa sobre los pasos para la reactivación económica y hablamos justamente del primero como vacunación y ahí tomamos estas cifras de cómo iba al 7 de julio el proceso de vacunación. Y con esta actualización vemos que en una semana ha habido un crecimiento en cuanto a personas vacunadas con primera dosis del 51.3%, mientras que en segunda dosis ha llegado a tener un crecimiento del 13%, colocándose actualmente en el 10.4% de la población total. Y si comparamos con el comportamiento del mundo, vemos cómo Ecuador supera largamente esa tasa de crecimiento, ya que en el mundo, en esta misma semana, el crecimiento en primera dosis fue apenas del 4.2%,
mientras que los que están totalmente inoculados llegó a crecer en un 6.9%, totalizando el 12.6% de la población mundial que se encuentra totalmente vacunada. Yo pienso que esto es un indicador que demuestra que la política que ha tomado el gobierno es acertada. Y tomando estas cifras y haciendo una matemática un poco, tal vez a la ligera, manteniendo estos ritmos de entre 250 y 300 mil personas o dosis aplicadas por día, podríamos estar hablando que en 37 días se podría llegar a la meta de los 18 millones de dosis aplicadas, que vendrían a ser los 9 millones de ecuatorianos. Obviamente hay espacios de tiempo entre la primera dosis y segunda dosis, que eso un poco cambia esa tendencia. Hay que considerar también que ya dentro de poco se empezará a aplicar la vacuna de CanSino, que es de una sola dosis, y eso compensaría esas esperas a los grupos que están recibiendo vacunas de dos dosis. Pero yo sí auguro de que tal vez si no se llega entre los primeros 100 días a cumplir la meta de 9 millones, por lo menos vamos a estar muy cerca, y eso ya es un antecedente interesante. Vamos a continuar viendo qué pasa con lo que mencionaba Andrés de la aparición de esta variable Delta. ¿Qué indicaron nuestros líderes o los representantes del área de salud, como es el caso de Jimena Garzón, nuestra ministra de Salud, y el capitán Juan Zapata, que es presidente del COE Nacional? Vamos a ver un reportaje. Decidido además de incrementar los puntos de vacunación en todas las provincias, en especial El Oro y Guayas. A partir de esta semana nosotros estamos cambiando la estrategia para que en las provincias afectadas se vacune a partir de los 16 años de edad. Hemos decidido incrementar además la vigilancia del uso apropiado de los equipos de protección personal, como son la mascarilla, y de las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y el distanciamiento. Como COE Nacional hemos resuelto solicitar al presidente de la República se tomen medidas necesarias de manera focalizada en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil por 15 días. Eso es fundamental. Consideramos que estas medidas son necesarias para evitar un rebrote del virus y que nos permita avanzar de manera efectiva y segura en la reactivación económica y social del país. Bueno, ahí tenemos lo dicho por la ministra de Salud y por el presidente del COE Nacional. Y vamos a ver puntualmente qué se ha dispuesto para la ciudad de Guayaquil. Revisemos la diapositiva. Listo, tenemos aquí las medidas que al final se anunciaron para Guayaquil en particular. Estas medidas arrancan desde las 8 de la noche del 14 de julio y terminarán a las 11:59 de la noche del 28 de julio. Y corresponden a las siguientes: limitación de aforo al 50% en espacios cerrados, limitación de aforo al 75% en espacios abiertos. Mientras que en el transporte público el aforo quedó en un 50%. La policía y Fuerzas Armadas podrán hacer controles en establecimientos y domicilios para precautelar y verificar que se esté cumpliendo el distanciamiento y las medidas de bioseguridad. Cabe resaltar que para Guayaquil no hay o no se estructuró ningún tipo de toque de queda, ni para personas ni para vehículos, de tal manera que no hay restricción de circulación vehicular ni de vehículos públicos ni privados. Mientras tanto, el municipio de Guayaquil anunció adicionalmente que ha incrementado 3 puntos de vacunación adicional a los que ya existía en Guayaquil, y además la alcaldesa anunció a la ciudadanía que desde octubre próximo, de manera progresiva, se requerirá el carnet de vacunación con las dos dosis en lugares de concurrencia de personas como el servicio de transporte público, restaurantes y centros comerciales. El carnet de vacunación será su pase de entrada si quieren salir de sus casas, expresó la alcaldesa.
En relación a este punto, sí quisiera aclarar que la alcaldesa, como tal, pienso yo al menos, debido a que la vacunación no es un proceso obligatorio, de carácter obligatorio, como si es votar, por ejemplo, se dificulta poder exigir como obligatoriedad que las personas presenten su carnet de vacunación. Más bien, yo recomendaría otras medidas que más bien estimulen la vacunación, como ya se lo está haciendo y como ya lo conversaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a ver el comentario de Jorge sobre las medidas que le correspondieron a la provincia del Oro. Veamos el video. En el ámbito nacional, esta nueva crisis Delta, variante del COVID-19, llega en una circunstancia especial en la que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, la población ya está entrando en una etapa de relajamiento de medidas, por un lado. Y por otro lado, estamos como sociedad intentando dar pasos orientados hacia la reactivación económica. Justo en estas circunstancias nos llega nuevamente esta emergencia sanitaria que prende las alertas. Sé y comprendo la preocupación de los sectores comerciales y productivos, pues las medidas restrictivas frenan en gran medida el proceso de reactivación económica nacional y local. Pero creo y estoy seguro que son medidas necesarias, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte. A nivel nacional y en la provincia y en la ciudad de Guayaquil se tomaron ciertas medidas que fueron explicadas por Arturo. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas y anunciadas en la provincia del Oro? Primero, se prohíbe el transporte interprovincial hacia otras provincias del país. Toque de queda de lunes a jueves, desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana, y los días viernes, sábado y domingo, desde las 18 horas hasta las 6 horas. Se suspende definitivamente el retorno a clases por ahora. Teletrabajo será obligatorio para sector público y privado. Foro limitado a un 25% en todos los establecimientos de atención al público. Y en transporte público se limita el aforo a un 30%. Estas son las medidas que el COE anunció y dispuso para que la provincia del Oro afronte esta situación. Perfecto. Esas son las medidas que el COE ha dispuesto para la provincia del Oro y bueno, como ya lo mencioné, sobre las medidas que se indican o se dictaminaron para lo que es Guayaquil. Son distintas, evidentemente, ya que los casos de esta variante Delta se han dado justamente en la provincia del Oro y los dos casos que se encontraron en Guayaquil fueron derivaciones que vinieron también de la misma provincia. Entonces, por ende, o esa es la razón del por qué esta diferenciación. Ahora, quisiera contarles un poquito sobre mi experiencia dentro de este proceso. En mi caso, pues yo ya he tenido la oportunidad de estar, de recibir mi primera dosis, y asimismo me ha tocado acompañar a familiares a ese proceso en diferentes puntos de vacunación de la ciudad y diferentes días. En lo particular, lo que yo he podido notar es que
indudablemente al principio había mucha menos afluencia de público. Ya acercándonos a estos días, ha habido una mayor cantidad de personas acercándose a recibir su vacunación, pero indistintamente de eso, en los diversos puntos de vacunación en los cuales he estado, he notado bastante organización. Sillas para que todas las personas permanezcan sentadas en un ambiente abierto, cubierto, ya sea con carpas o ya sea en coliseos. Los procesos de vacunación en su mayoría me han tocado en áreas climatizadas, las áreas de espera igual, acceso relativamente cómodo, no todos los puntos de vacunación, por ejemplo, tienen explanadas de parqueo, otros sí, pero bueno. Pero en general, yo pienso, o mi valoración es muy alta, ¿no? Para el volumen de personas que se están vacunando ahora diarias, el proceso, al menos aquí en Guayaquil, ha avanzado bastante ordenado. Adicionalmente, lo que había mencionado en las diapositivas anteriores, hay una propuesta donde ciertas empresas privadas están dando recompensas que motiven a la gente o a las personas a vacunarse. Pienso que tal vez no es necesario, no debería ser necesario, pero todo lo que sume se lo debe recibir de buena manera, y esto son propuestas que las han adoptado, por ejemplo, la Cervecería Nacional, Almacenes Tía, el municipio de Guayaquil con una entrega de canastas a las personas que acudan a vacunarse, y entiendo que hay otras empresas que se van a ir sumando a dar beneficios a las personas que completen su régimen de vacunación y de esa manera incentivar a las personas a asistir y acercarse, ¿no? Un poquito rompiendo, que rompan el miedo y el temor producto de esta desinformación abismal que hay en redes sociales sobre estos procesos y sobre las vacunas. Así que eso es algo que aplaudir, y pienso que es uno de los componentes que ha impulsado en los últimos días este crecimiento intenso en la cantidad de dosis que se están aplicando, ¿no? Vamos a pasar a la experiencia por el lado de la ciudad de Machala, la experiencia que ha vivido Jorge. Primero vamos a ver una documentación del proceso de vacunación de Jorge y luego sus comentarios sobre lo que le ha tocado vivir, lo que ha podido percibir tanto de modo personal y también de su círculo más íntimo, ¿no? Adelante con el video. Las personas llegando en gran cantidad al centro de vacunación Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala. Observamos que hacen la fila para el registro inicial. De esa forma comienza el proceso de vacunación en este centro interior y los patios del Colegio Ismael Pérez Pazmiño. Se encuentra la gente esperando que le toque su turno en el proceso de vacunación. Las personas han sabido manifestar que aunque se observa mucha gente esperando, se puede decir que el proceso está fluyendo con bastante normalidad. Esta es mi experiencia de vacunación. Me han asignado el ticket número 66. 660. Primera dosis. Primera dosis, sí. Ay, casi te doy 900, espera. Primera dosis. Sí. Su cédula, mi amor. Aquí está mi cédula. Hola, muy amiga buena. Linda, ¿me puedes enviar el menú? No, amiguita, ya no tengo absolutamente nada. Ya, ñañita, mi vida. Es que, ñañita, hay muchos pacientes. Muchos pacientes. Ya, ya, chomi. ¿No le ha dado COVID tal vez? No. ¿No tiene síntomas? No tengo síntomas. ¿No se puso la vacuna de la influenza ahora último? No, ahora último no. Aquí a la derecha, por favor. Muchísimas gracias. Ya.
Buenas tardes, amigo. ¿Cuál es su nombre y qué tal? ¿Cómo está el proceso de vacunación? Buenas tardes, mi nombre es Humberto Guzmán y es excelente el proceso de vacunación. Se vacunó en el centro Ismael Pérez Pazmiño, ¿no es cierto? Pérez Pazmiño. Muchísimas gracias. Un gusto. Bien, bien. Esa fue la experiencia de Jorge en su proceso de vacunación. Vamos a ver qué nos comenta sobre ya luego de haberse vacunado y lo que le han comentado su círculo más íntimo. La circunstancia de la aparición de la nueva variante Delta, también hay que reconocer que le da una oportunidad a la provincia del Oro para acelerar su proceso de inmunización. En los últimos días se ha podido observar con gran satisfacción que la gente está acudiendo a los centros de inmunización de manera masiva. Realmente es un tema de rescatar y resaltar. Solo en los días jueves y viernes se estima que se vacunaron diariamente en la ciudad de Machala más de 10.000 personas. Jueves y más de 10.000 personas el día viernes. Machala tiene una población de aproximadamente 280.000, 300.000 habitantes. Entre 280.000 y 300.000 habitantes. Según el último padrón electoral, se registra aproximadamente 200.000 electores en la ciudad de Machala. Este sería o sería la cifra aproximada de la inmunización de los machaleños a partir de los 16 años. Según reportes recientes del Ministerio de Salud Pública, se conoce que hasta el momento se encuentran ya inmunizados con las dos dosis más de 30.000 personas y con una dosis cerca de 100.000 personas, lo que nos hace pensar que la inmunización total de la provincia del Oro no tardará más allá de 12 o 14 días en una primera dosis. Y considerando las dos dosis, se estima que en aproximadamente 35 o 40 días la provincia del Oro esté completamente inmunizada. Y esto realmente sería un precedente para el país y para América Latina, que nuestro territorio, el de nuestra provincia, sería uno de los primeros que adquieran la inmunidad de rebaño. Y eso nos da esperanza, porque vamos a empezaremos el proceso de reactivación económica con mayor seguridad, con mayor confianza, con mayor tranquilidad. Pero hay que también se debe hacer un llamado a la ciudadanía, a la reflexión y a la conciencia. Las vacunas son una gran ayuda, pero no son mágicas. Por favor, la población, los incidentes ocurridos el fin de semana anterior en Ciudad del Sol, independientemente de cuál sea la clase social, incidentes ocurridos en la zona rosa de la ciudad de Machala en los últimos días, y acontecimientos que los vemos cotidianamente. No se puede decir que en lo general la ciudadanía de Machala es absolutamente indisciplinada. No se puede decir eso. Pero hay grupos y hay sectores que no están actuando con conciencia y están poniendo en peligro la estabilidad y la seguridad sanitaria de toda una población. Eso es sumamente importante. Cabe también
recalcar y mencionar que para todos es preocupante el impacto de las medidas asumidas por el gobierno nacional por su repercusión en la reactivación económica y en los sectores productivos, comercial y económico. Hay que aceptarlo, es difícil. Yo no necesito ponerme en los zapatos del emprendedor, porque en esos zapatos justamente es en los que me toca pelear y luchar. Y lo entiendo, lo comprendo. Pero la situación delicada amerita un sacrificio, pues no hay mayor costo que un familiar o un ser querido en una cama de terapia intensiva, y no hay mayor costo y peor costo que un familiar que fallezca por esta terrible enfermedad y mal. Bueno, ahí tenemos los comentarios de Andrés desde la ciudad de Machala sobre cómo vivió el proceso y cómo él ve en la población, en el cantón y en el Oro, el avance de este proceso de vacunación, donde se ha intensificado de manera oportuna, considerando de que allí se ha concentrado este tema de la variante Delta y Delta Plus. Ya para ir cerrando el tema del proceso de vacunación, lo que sí podría decir es que efectivamente las señales que la comunidad está dando es que está respondiendo favorablemente a este proceso, está acudiendo. El Ecuador ha roto récords de vacunaciones diarias, lo cual es loable y es resaltable. Asimismo, en mi experiencia personal y en lo que hemos podido ver sobre la documentación del proceso de vacunación de Andrés, vemos que el personal en general se ha comportado a la altura, ¿no? Muy amables, organizados, lo cual es muy loable. Vimos ahí el caso de la persona que estaba colaborándolo, Andrés, donde ahí mientras atiende trata de conseguir un almuerzo. Son los sacrificios que estas personas han hecho y que son de resaltar y de agradecer. Asimismo, también felicitar a la empresa privada de sumarse con este tipo de incentivos, ¿no? Incentivos por un lado, en algunos casos se han convertido en recintos de vacunación, han entregado o han facilitado la logística, y lo cual también es de felicitar y de resaltar, ya que esto se trata de que todos arrimemos el hombro para llegar a un objetivo. Ahora, hemos tocado todos estos aspectos positivos. Entre los temas negativos, he visto yo en noticieros y en redes sociales ciertos problemitas en Quito, donde aparentemente no hay una buena logística, una buena organización. Esperamos que estos problemas se puedan solucionar. Tomen los ejemplos de Guayaquil, de Machala y seguramente de otros cantones donde lo están haciendo de mejor manera para que se pueda implementar en estos puntos donde quizás hace falta algún ajuste para que el proceso se mueva con mayor soltura y evitar que las esperas sean demasiado largas e incómodas. Sabemos, en lo personal, a mí me tomó más o menos 2 horas y media, todo desde que llegué hasta que salí, pero, como le digo, el proceso ha sido tan fluido que realmente uno no lo llega a sentir. Diferente es cuando está uno parado afuera del recinto y la cola no avanza. Es lo que a veces llega a desesperar. Pero en lo general, pienso que el proceso se lo está manejando de buena manera. Ahora hay un aspecto negativo que sí quisiera aprovechar y tocar, y que me tocó, bueno, lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, y no solo con el asunto de la vacunación, sino en asuntos políticos, en asuntos sociales, que son las relacionadas a las conocidas como fake news. Esta semana me tocó en particular recibir a través de un grupo de compañeros o ex compañeros de colegio un video donde se notaba una preocupación o se mostraba una situación realmente preocupante y que quisiera compartir con ustedes. Quisiera que vean y escuchen el video
y analicen lo que quiere decir el video en el contexto que se lo presenta. Adelante. Noticia fue confirmada. Entre las víctimas portadoras de la variante Delta hay quienes tenían las dos dosis de la vacuna. Dos de las personas que fallecen tenían la vacunación completa. En cambio, la otra víctima recién había recibido la segunda dosis. El brote se originó en algunos barrios de la provincia de El Oro. Sin embargo, hay la sospecha de que Delta podría haberse extendido a 60 parroquias. Ninguno de los 10 casos confirmados son familiares, lo que hace sospechar que el contagio es comunitario. Ese fue el mensaje que recibí, y no solamente lo recibí yo, lo recibió mi esposa a través de otros grupos. Es decir, es un video que estaba circulando, venían acompañados de comentarios de las personas que será verdad, ahora sí, y demás cosas, ¿no? La vacunación no está ayudando, la variable Delta está ya por encima de la vacunación, ya que en el video, de la forma en que está puesto, da a entender que de las personas que han fallecido, dos habían tenido su dosis completa. Es más, lo refuerza con una persona, con alguna autoridad, que indica efectivamente que dos personas de ellas tenían sus dosis completas. Pero como vi que el video tenía el logo de TC Televisión, fui al YouTube de TC, al canal de YouTube de TC, revisé y me encontré exactamente el mismo video, aparentemente, o con la noticia completa. La reproducí y me di cuenta que realmente expresaba una cosa totalmente distinta. Quisiera ahora que escuchen la noticia completa, la cual fue la extraje directamente de la página YouTube de TC Televisión. El cerco epidemiológico aumentó en la provincia del Oro por los casos confirmados de la variante Delta, que se habría propagado a más parroquias. La noticia fue confirmada. Entre las víctimas portadoras de la variante Delta hay quienes tenían las dos dosis de la vacuna. Dos de las personas que fallecen tenían la vacunación completa. En un caso ya habían transcurrido las 2 semanas, tiempo que le toma a la vacuna generar los anticuerpos que protegen del virus. En cambio, la otra víctima recién había recibido la segunda dosis. En ambos casos, ingresaron a los hospitales por enfermedades con cuadros crónicos distintos al COVID-19. Ingresan al hospital por un cuadro diferente a un cuadro respiratorio, sino por un cuadro más bien clínico diferente y producido más bien por su patología previa, por su enfermedad agravante previa. Además, el cerco epidemiológico aumentó en las últimas 24 horas. Ya no son 26 personas como los teníamos ayer, sino que son alrededor de 50 personas. El secretario de Vigilancia Epidemiológica explica por qué los resultados se conoció el domingo, pese a que algunas personas ya habían muerto. Son alrededor de 14, 15 días que se demora este diagnóstico. El brote se originó en algunos barrios de la provincia de El Oro. Sin embargo, hay la sospecha de que Delta podría haberse extendido a 60 parroquias. Ninguno de los 10 casos confirmados son familiares, lo que hace sospechar que el contagio es comunitario. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Bueno, ya viendo el video completo, vemos que lo que sacaron del video justamente era la parte más importante, donde el funcionario aclaraba que a pesar de que las personas que ingresaron al hospital con un cuadro grave, tenían en su cuerpo, luego de los análisis, tenían presencia de COVID, no ingresan ni por COVID ni fallecen por COVID, sino por problemas preexistentes crónicos, los cuales no los detallan, pero es indudable que en ningún caso se manifiesta o se pone en duda el beneficio de la vacunación. Pero claro, al llegar un video recortado, fraccionado y evidentemente malintencionado, ya entra en nuestra responsabilidad, ya que se lo recibió, como en mi caso, detener la continuidad del mismo, ¿no? Y es a lo que quería llegar, a exhortar a la comunidad de que si reciben un video o una información o un mensaje, el cual no lo pueden confirmar,
pues pienso que lo mejor es no compartirlo. Si no lo pueden confirmar, no compartirlo, porque se estaría dando una información que no sabemos a quién le vaya a llegar y que tal vez eso motive a que esta persona retroceda en su intención de vacunarse y comenzamos a perder esta batalla. A mí lo único que se me ocurre es que personas que se vean motivadas a hacer este tipo de edición para luego comenzar a vacunar, debe tratarse de personas que están interesadas en boicotear este proceso. Y no debemos darle cabida y fortaleza a esas intenciones. Es nuestra obligación como ecuatorianos y como ciudadanos cortar de raíz esta propagación de estos mensajes. Lo hice y lo indiqué en el grupo y así exhorté a las personas que me mencionaron que lo han recibido por otros medios, pues también hacer lo mismo. Pedir que dejen de reenviarlo si es que no lo pueden confirmar. En este caso, a mí me tomó menos que el video fake encontrar el video original y verlo, ¿no? Así que fue inmediata mi respuesta y fue inmediata que compartí con el mismo grupo el video completo, haciéndoles notar las importantes diferencias entre el uno y el otro. Y eso quería compartir con ustedes para que se den cuenta que en algunos casos es fácil, en este caso fue fácil, pero hay otros casos en que es más complicado poder confirmar o no una información. Y en esos casos yo pienso, al menos es una medida que yo he tomado, es no compartirlo. Si no puedo confirmar la veracidad de una información, prefiero no compartirla, ¿no? Y bueno, vamos a ir concluyendo el tema. Vamos a escuchar las conclusiones que tiene Andrés desde Machala, las que nos dejó sobre este tema, para luego ya ir cerrando el programa. Adelante con el video. Respuesta a las medidas tomadas por el gobierno nacional y el COE. Un grupo de concejales o el Consejo Cantonal de Machala, encabezada por su alcalde, se han pronunciado y han pedido la revocatoria del decreto que le da origen a estas medidas, pues se dice que son desproporcionadas y discriminatorias. Se dice desde el Consejo Cantonal que no entienden cuáles son los argumentos que lleva a endurecer las medidas en nuestra provincia, a diferencia de las medidas tomadas en Guayaquil. Se dice por el Consejo Cantonal que la realidad en nuestra provincia hoy es distinta y mejor a la de marzo o abril del 2020, y que por eso no consideran la dureza de las medidas tomadas. Desde Visión y Desarrollo y desde este programa, me permito apoyar las medidas del gobierno nacional tomadas en relación a este tema. ¿Por qué las medidas se focalizan en nuestra ciudad y provincia? Sencillamente porque todos los casos tienen como presencia a nuestra provincia, en nuestra provincia. 2 de los 10 casos se reportan en Guayaquil, pero luego se conoció que fueron trasladados desde la ciudad de Machala hacia el puerto principal. Entonces acá es que tenemos focalizado el problema y latente la mayor amenaza. Que la situación, se dice también desde el Consejo Cantonal, que hoy la situación es mejor que hace un año atrás. Que hoy ya tenemos vacunas. Que hoy ya los médicos saben tratar la enfermedad. Eso no es determinante, ciudadanía en general. Tenemos que ser un poco más cautos y más reflexivos al dar este tipo de opiniones. Analicemos la realidad de nuestra provincia
y de nuestra ciudad. En cuanto a nuestro sistema de salud y la capacidad que este pudiera tener en el caso de una emergencia. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos en nuestra provincia y en nuestra ciudad? Hospital Teófilo Dávila, con graves problemas en equipamiento, en medicinas, en personal. Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los mismos problemas, equipos, medicamentos y hasta personal. Los dos subcentros tipo C de nuestra ciudad, aún inconclusos y abandonados. No contamos con esa infraestructura de salud un año después de la crisis. Puerto Bolívar, una de las parroquias más importantes de nuestra ciudad, sin un hospital, pues ya desde hace varios años el doctor Pomerio Cabrera es denominado simplemente como unidad médica. Cientos de personas y familias que se ven abocadas a realizar actividades solidarias cuando un familiar o un amigo cae en estado complicado o crítico gracias a esta enfermedad. Bueno, solo para enumerar algunas realidades, hechos y factores que hacen tener la seguridad, independientemente de las medidas que se tomen en Guayaquil, pues en Guayaquil tienen otra realidad totalmente distinta en cuanto al sistema de salud y a lo que está haciendo y ha hecho el Cabildo porteño para enfrentar la emergencia. Eso es distinto. Pero en nuestra realidad, la situación es complicada y mucho mejor. Lo repito, mucho mejor es prevenir que tener que lamentar una desgracia. Si esta crisis y estos días son superados con normalidad y la vacunación masiva sigue teniendo el éxito y la respuesta masiva de la ciudadanía, dentro de pocos días tanto la provincia del Oro y la ciudad de Machala podrá emprender el camino hacia la reactivación y hacia la recuperación de esta nueva normalidad. Vamos a seguir colaborando, vamos a seguir cooperando, a seguir poniendo el hombro para inmunizarnos y actuar como ciudadanía con conciencia y con sensatez. En esos centros de vacunación hay gente que se está sacrificando para inmunizarnos. Hay enfermeras, hay médicos, hay digitadores que están desde la madrugada hasta altas horas de la tarde en esta campaña para enfrentar esta emergencia que nos afecta a todos. Seamos también consecuentes con esa realidad y mantengamos la disciplina y mantengamos la conciencia, pues esta es una problemática de todos y como sociedad debemos salir. Ese es mi comentario por el día de hoy. Me despido. Un saludo fraterno desde la ciudad de Machala hacia la ciudad de Guayaquil. Arturo, un gusto haber compartido este programa nuevamente contigo y seguimos avanzando, seguimos adelante, seguimos progresando. Bueno, ahí tuvimos las conclusiones de Andrés en relación al tema de vacunación y los problemas de salud que se están presentando en la provincia del Oro, las cuales las comparto y también comparto la preocupación de él. Comparto también el entusiasmo sobre el importante avance en este proceso,
Pero sí, existe preocupación. En Guayaquil es cierto, la realidad de las instituciones de atención médica son un poco diferentes, debido a que existe tal vez una mayor capacidad y también un poco más de diversificación de los servicios de salud. Pero, por ejemplo, la situación del IES y el presupuesto que requiere para poder dar atención médica a través de sus o a sus afiliados por medio de sus instituciones, sí preocupa, ya que gran parte de la población, no solamente de Guayaquil, sino a nivel nacional, se atienden por medio del IES. Y si el IES no logra mantener la capacidad de atención a sus afiliados, realmente la situación va a ser aún más grave. Pero bueno, quedémonos por lo pronto con lo positivo. Esperemos que pronto puedan resolver el tema presupuestario. Ojalá se ajusten de todas las causas que están generando que el presupuesto se pierda y no se enfoque realmente en lo que a prestación de salud se refiere. Pero no dejemos de felicitar a la población por su respuesta. No dejemos de felicitar y de reconocer a todas las personas que están trabajando en este proceso de vacunación, que es enorme la cantidad de personas y también es enorme el corazón que le han puesto para acompañar a este proceso, que pronto esperemos llegar a esta inmunidad de rebaño y nos permita continuar con este proceso de reactivación económica, el cual el presidente está liderando. Y esperemos pues, que nos lleve a los resultados que estamos esperando, ¿no? Que se nos ofreció durante la campaña. Pienso que con esto serían las conclusiones finales del programa. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios. Hemos ido presentándolas conforme han ido llegando y exhortamos a las demás personas a hacerlo. Participen con nosotros en el programa. La próxima semana estaremos tocando otro tema de actualidad. Estén pendientes de nuestra página de Facebook, donde iremos anunciándolo con tiempo para que nos puedan acompañar, puedan dar sus comentarios y sugerencias, ya sea a nuestra página de Facebook o al correo electrónico que está en pantalla, ¿no? Asimismo, no se olviden de ver los videos o si se perdieron algún video o algún programa, los tenemos subidos en Facebook o si no, pueden ir a YouTube, Visión y Desarrollo, y ahí los tienen todos en orden de que se los ha subido, ¿no? Así que no me queda más que agradecer nuevamente su participación y su acompañamiento. Los esperamos la próxima semana y estén pendientes de nuestra página que estaremos permanentemente subiendo editoriales de todos los profesionales que están colaborando con Visión y Desarrollo con esta iniciativa de impulsar a los profesionales y que estos aporten al desarrollo del país. De mi parte, les agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana.